Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo. Vamos a pasar a nuestro vídeo, adiós. Aunque las aguas parecen calmarse en el matrimonio de Tuba Büyükustun y Engin Akyürek, una de las parejas más queridas de Turquía, las últimas declaraciones de Tuba han conmocionado a todo el mundo. La famosa actriz dijo que renunciaba a la decisión de divorciarse, pero hizo una seria advertencia a Engin: si te vuelves a pelear, no te enseñaré la cara de tu bebé. Esto es lo que pasó en el matrimonio de la pareja y la gran condición de Tuba. Cuando Tuba y Engin se reunieron en la sala del tribunal para el juicio de divorcio, todos estaban en una tensa espera. Seriedad y determinación se veían en los rostros de la pareja. Sin embargo, Tuba sorprendió a todos con una emotiva declaración en la sala. Tuba Büyükustun hizo una declaración ante el juez y dijo: amo a Engin y quiero continuar con nuestro matrimonio. Sin embargo, algunas cosas tienen que cambiar para mantener este matrimonio. Estoy cansada del comportamiento pendenciero de Engin. Si vuelve a pelearse, no le mostraré la cara de nuestro bebé. Estas palabras de Tuba crearon un gran silencio en la sala. Tras la declaración condicional de Tuba, Engin Akyürek no pudo contener las lágrimas. Inmediatamente abrazó a Tuba y le dijo: te quiero mucho a ti y a nuestro bebé. Te prometo que dejaré atrás mi comportamiento pendenciero, cambiaré por nuestra familia. Estos emotivos momentos de la pareja conmovieron a todos los presentes en la sala. Después de que Tuba renunciara a su decisión de divorciarse, el juez dio por terminado el caso y decidió que la pareja continuara su matrimonio. Este inesperado acontecimiento fue acogido con gran alegría por los fans y el círculo cercano de la pareja. A la salida del tribunal, Tuba declaró a la prensa: tomé esta decisión por nuestra familia. Creo que Engin cambiará, pero si vuelve a pelear, no le mostraré la cara de nuestro bebé. Estoy muy decidida al respecto. Las declaraciones de Tuba tuvieron un gran eco en las redes sociales. Engin Akyürek tuvo momentos emotivos en su declaración a los periodistas. Tuba y mi bebé significan todo para mí. Haré todo lo posible para no perderlos. Incluso estoy pensando en ir a terapia para dejar atrás mi comportamiento pendenciero. Haré todo lo posible para proteger a mi familia, afirmó. La decisión de Tuba y Engin de renunciar al divorcio fue acogida con alegría por el círculo cercano de la pareja. Un amigo íntimo de Tuba declaró: la decisión de Tuba nos ha hecho muy felices a todos. Queremos que sean felices juntos. Un amigo de Engin dijo: Engin quiere mucho a Tuba y se esforzó mucho por salvar su matrimonio. Estamos muy contentos de que vuelvan a estar juntos. Tuba y Engin también compartieron sus planes de futuro. Tuba planea centrarse en su carrera y participar en nuevos proyectos. En este proceso, pienso centrarme en mi carrera y participar en nuevos proyectos. Quiero vivir una vida feliz manteniendo el equilibrio entre mi familia y mi carrera, declaró. Engin, por su parte, planea dedicar tiempo a su familia mientras continúa con su vida empresarial. Quiero proteger a mi familia y vivir una vida feliz con ellos. Al mismo tiempo, pienso centrarme en mi carrera y participar en nuevos proyectos, añadió. La decisión de Tuba y Engin de renunciar al divorcio tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. La decisión de la pareja de continuar con su matrimonio fue acogida con alegría por sus fans y su círculo cercano. De cómo seguirán este proceso Tuba y Engin parece que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Los pasos que dará la pareja con respecto a su futuro siguen siendo motivo de curiosidad para todos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, vamos a suscribirse y no se olvide de gustar, te quiero, buen día.